Dos nuevas controversias sacuden las campañas republicana y demócrata. Por un lado, 50 ex asesores republicanos dudan de la capacidad de Donald Trump para asumir la defensa de la seguridad nacional. Por el lado demócrata, Hillary Clinton enfrenta demandas presentadas por padres de soldados muertos en Benghazi. Celia Mendoza tiene reacciones. La capacidad que tiene Donald Trump, candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos para garantizar la seguridad nacional, ha sido puesta en duda después de que un grupo de 50 ex consejeros en este tema para administraciones republicanas afirmaran por medio de una carta firmada que el magnate pondría en riesgo la seguridad de su país, una opinión que comparte Deyanira García. Él ha manifestado eh, no tener es control. Eh, Personal y de sus, y, su, y de su manera de comunicarse con el pueblo. Se deja llevar emocionalmente. Trump reaccionó frente a esta carta durante una entrevista con Fox Business, asegurando que él no los está usando como consejeros y ellos hubieran querido ser parte de su campaña. Nosotros, como personas, no podemos jugar a otra persona. Creo que puede estar preparado como no puede estar preparado, se ¿sí me entiende, para llevar el timón de un país. Sin embargo, Trump no es el único que se encuentra envuelto en controversia. La demócrata Hillary Clinton sigue enfrentando serias acusaciones. Los padres de dos estadounidenses asesinados en el ataque contra la embajada de Estados Unidos en Benghazi, Libia, en 2012 presentaron este lunes una demanda contra Hillary Clinton por muerte injusta asegurando que el uso de su servidor personal contribuyó a este ataque. Están todos derechos los, los padres, como moría su familia, ¿no? Yo como padre también puedo pensar igual. Pero para otros es una estrategia política. I think it's and I just... Pienso que es ridículo y creo que tiene una motivación política y están tratando de atacarla. Si es culpa de ella, pensaría que no, esos son movimientos políticos. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.